Hey, ¿qué onda, chicos y chicas de Facebook Gaming? ¿Cómo estamos aquí en una nueva ocasión jugando Crash Team Racing? Vamos a darle, estamos tempranito, son las 5 p.m. pero me dieron muchitas ganas de... Tengo un recuerdo, tengo que verlo. A ver, no es cierto, no. Después. Me dieron muchas ganas de jugar Crash Team Racing, so... Vamos a jugar Crash, ¿va? ¿Les parece? ¿Les parece bien? O dicen, no, hombre, qué asco. Allá la vuelta. Te veo el otro mes, bro. Te veo en 15 meses. ¿Qué recuerdo? Tú no recuerdas nada. Cállate, no es cierto, no te creas. Es drama. ¿Cómo estás, Roy? Vamos a darle. Ya no me acuerdo cómo se juega, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo se juega, si le soy bien sincero. Si le soy así súper ultra mega sincero. Ese es mi juego, de mis favoritos. ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Gracias por la reacción, Michael Mod y Roy Parrales. Agradezco mucho sus reacciones, chicos. Vamos a darle entonces al Crashito. A mí sí me gusta mucho este Crash. Pero la verdad no lo jugué tan desquiciadamente. Pero cuando salió el remake lo jugué todavía más que cuando... que el original, la verdad. Me gustó mucho más. A la madre, no. Tranquilas, tranquilas, chicas. Todo está bajo control. What's up, dice Nicolás Rocío. ¿Cómo está? What's up, bro. What's up. Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien, eh. Yo de regreso ya voy casi a la mitad del camino. Qué cool, me da mucho gusto. No sé de qué rayos estás hablando, pero bueno. Me da gusto que ya estés a la mitad del camino. Me da mucho gusto que estés a la mitad del camino. A la madre. Aquí recuerdo que influía bastante el hecho de que no chocaras. Saltar a una buena altura para tener turbo siempre. Cosas así, ¿no? Era el competitivo de este juego, ¿no? Porque este juego es bastante competitivo, ¿no? O sea, no quisieron hacer un juego de carreras family friendly, ¿sabes? De charco en charco usa el atajo de Cala Crash. Ok, desbloqueamos un logro, está bien. Ok. Acabo de darme cuenta de que la... pantalla la había estirado de más el día de ayer y no la acomodé. Ahí está, dice por ahí, andamos perdidas, andas bien perdida, ¿no? ¿Sabes qué onda en inglés? Sí. Pero está mal escrito, es como decir cubo, ¿no? Es como decir ¿qué onda? ¿Otro logro? Super acelerón, consigue un super acelerón, wow. Te dan logros por cosas muy raras en este juego, güey. Vamos a darle. Let's go. Pues bueno, lo recordé rápido, la verdad. Más o menos ahí recordé rápido cómo se juega esta cosa. Ok. Nice, me gusta. Gana tu primera carrera en modo aventura. Ah, ok. Va. Perfecto. Andamos perdidas, dice por ahí. ¿Cuándo traes el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 de PS2? No tengo idea, bro. No es por ser mala onda ni nada de eso. Realmente no tengo idea de cuándo voy a traer ese Dragon Ball. Yo traigo seguidito el Dragon Ball, pero el Dragon Ball FighterZ sí. El Dragon Ball FighterZ. ¿Cómo estás, Nicolás Rosillo? Gracias por la reacción. Recuerden dejar su me gusta, chicos. Nicolás Rosillo, Roy Parrales, Michael Mod, Ismael Ortega, Juan Edgardo Contreras, Ángel Izaguirre, Carla Aguilera y Luis Valdés. Gracias por sus reacciones, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Yo estoy perfecto, ¿eh? Vamos a darle. Allá en mi rancho bonito. Ok, tenemos ahí la... la celebración bien pornosa del Crash, ¿no? Muy buen trabajo. Ganaste un trofeo. Ajá, gracias. No, por favor, me da cringe. Puedes tomar las curvas más rápido. Ajá, con el sí, turbo. Cállate. Oh, por Dios, cringe. A ver. Ok, gracias. ¿Saben qué? ¿Puedo cambiar el juego a...? Vanesita Aguilera Larenas, gracias por compartir y gracias por la reacción. ¿Cómo estás, Vanesita? Vamos a ver si podemos cambiar aventura. Opciones, aquí dice opciones. Wow, está muy rebuscada. Mecánica de juego, controles, consejos, sonido.
Ah, puedo quitar las... No, pero son las voces de los personajes. Extras. Créditos. Mecánica de juego. Sonido. No, no me digas eso. No me digas eso. No puedo cambiar el idioma del juego, en serio. Aventura. No. Arcade local. Opciones. No puedo cambiar el idioma del juego. Qué rollo, ¿eh? Según yo sí se podía. Pon en alto, hermana. Poner en alto que... ¿Cómo estás? El Crash Locote, así es, Luis Valdés. Hola, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Vanesita Aguilera Larenas. Gracias por pasarte por acá. Primera vez que te veo por aquí, ¿eh? Bienvenida seas a la página. Morí ignorado. No, Juan Edgardo, ¿qué pasó? No me digas eso. Dice por ahí, hola, papu, ya llegaron los amigos que le pedí a Santa. De rato te los muestro. Uy, ¿cuáles son? Dime cuáles son. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto qué? No. O pasamos esta. Esta la... Sí, ¿no? Ok. Ok, ya. El mapa nos muestra. Va. Lo siento, soy muy primerizo en esto. Pero bueno. Vamos a darle. ¿Cuáles son tus amigos que pediste? Sí me habías dicho, pero creo que no me dijiste cuáles. Me habías comentado que ya iban a salir los nuevos amigos de Sephiroth, Pyra Mitra y. Kazuya, creo que eran. ¿Cómo que crees? ¿Cómo que crees, Luis Valdés? ¿Cómo que crees? José Andrés del Basto, Samuel Bautista, Kevin Mabarak, Elizabeth Miramontes, gracias por la reacción. Y gracias por la tremendísima compartida, Juan Edgardo, agradezco mucho. Vamos a seguirle dando el crashito, chicos. Miren nada más que ya tenemos esta pista bonita, ¿no? Ok. Let's go. Con mucho calor por acá en Chile, estamos sobre los 35, ya son las 8:30 de la noche. Acá son las 5:24 p.m. Desde Monterrey, Nuevo León, les mando un saludo y un abrazote de acá hasta Chile para que se la pasen súper cool, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a seguir levando bien sabrosinho, chicos, al hermosísimo Crash Bandicoot. A ver, jefa. Uno, dos, tres. Ok, esto saltamos así. Pum, 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 pum. Le agarré la onda súper rápido, ¿eh? A la cosa esta de los turbos. Le puse el modo clásico que creo se supone a lo que venía ahí explicado. Es el modo más difícil. Si escoges el modo nuevo, como que le quitan cosas difíciles al parecer. Y no te dan todas las recompensas a lo que decía ahí. Así que doy a entender que el modo clásico es el modo más difícil. Estamos jugando el modo más difícil entonces. Ok, vamos. Oye, está muy fácil, ¿no? Voy ganando muy fácil. La calor, hace calor. Aquí no hace calor, aquí estamos fresquitos. Estamos fresquitos, eh. Estamos bastante frescos, pana fresco. Vámonos. Eso es rápido. Está fácil, eh. No está difícil. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. ¿A poco sí? Eso es una rola, ¿no? Sephiroth casi ya estarán disponibles el 13 de enero, pero Pyra y Mitra no se sabe qué fecha y son las próximas que quiero conseguir. Ok. ¿Te gustan las waifus? La calor. Gracias por sus compartidas y likes. Así es. Eric Rodríguez, Pitofina Fina. José Andrés del Basto, Samuel Bautista. Gracias por sus reacciones, chicos. Los te cuen mucho a todos. Papá Solais. Nancy, how are you, Nancy? Long time no see. What are you doing now? ¿Qué andas haciendo por ahí? El modo clásico, como los tazos, así es. Andamos en modo clásico, Luis Valdés. ¿Y cómo estás tú, mi Luis? ¿Cuánto tiempo de no verte? ¿Cuándo una junta? Se requiere junta. Simana, yo entre 7 u 8 ya llego a mi Gómez lindo y querido. Ah, ¿sí? No sé, no, pero ¿dónde estabas? Acá tampoco está haciendo calor, está fresquito. Ay, qué padre, está, o sea, no está ni caluroso ni frío. Está súper, súper, súper agradable el climichi. El climichi. Muy buen trabajo, ganaste un trofeo. Sí, gracias, pero cállate, no hables en español, me da cringe. Para poder usar el turbo detrás de Rafa. A ver, gracias, ok. Nuevas llantas, tenemos nuevas llantas. Ya, perfecto. Ok. Si me baso en el mapa, por acá está la siguiente misión. Epa. Vámonos. Baby Crash. Vi que se pueden desbloquear muchos personajes en este juego y eso está muy cool. Quiero conseguir moneditas para desbloquear, eh.
Makes me happy to see you. I'm glad. Something, si pones la consola, ¿cómo? ¿Dónde se me fue? ¿Cómo? Ok, ahí está. Makes me happy to see you. Aquí cuidando el diamante. Eso. Eso, eso. Dije yo, ¿qué rollo? Desapareció tu comentario. Está bien raro mi dashboard. No lo entiendo. Nunca lo he entendido. Pero bueno. Pero gracias, Nancy, por estar aquí. Lo agradezco bastantísimo, ¿eh? ¿Qué dice Michael, eh? Vale, 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 vale. Salta, salta eso. Vámonos. Aquí, chicos, dependiendo de qué tan alto saltes, después de una rampita o algo así, te dan como que más turbo. Sí, más turbo. ¡Ay, no! Epa. Es real eso, ¿eh? Oh, demonios. Esta pista tengo que... Nah, está fácil, está fácil, está fácil. Está fácil, está fácil. No encuentra... Es... ¿Se... ¿Perdió su Nintendo Switch? No me digas eso. No me digas que perdió su Nintendo Switch. ¿Se lo llevó a casa de algún amiguito, tal vez? Pero si está en la casa, que pues si no, no ha salido de la casa, no la saca de la casa, qué bueno, ¿eh? Porque si ha salido a la calle con la Switch, hay que temer. Chincho, que se me fue el turbo. Las vacaciones andan bien. Qué bueno, andas de vacaciones, qué cool. Qué cool, qué cool. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Por lo que estoy disfrutando de estos días. Sí, están chidas las vacaciones. Si por alguna razón se me llega a pasar uno de sus comentarios, no se sientan... Don't be afraid. No se sientan así como que penosos de volvérmelo a poner. O sea, lo pueden volver a poner las veces que quieran. Por ahí, si se me pasa algún comentario, este juego lo tengo que tener. Como apenas estoy jugándolo, sí me quita un poco de concentración, ¿sabes? Requiere un poco más de mi concentración. Pero aquí andamos al máximo, leyéndolos a todos y dándoles super cool. Mira nomás qué rico. Salud, bebé, ¿cómo has estado? ¿Todo bien, tamalitos? ¿Tú cómo estás? Gracias, José Carlos González, Nancy Cabrales, Eric Rodríguez, gracias por sus reacciones, chicos. No vayas a buguear el juego, dudo que buguee este juego, ¿saben? Monedas Wumpa, Wumpa Coins. ¿Cuántas monedas Wumpa se necesitan para callarle el hocico a Mike? Ah, no sé dónde creas, Michael, te mamo. Michael Moth dice, quiero tamales, tamalitos, aquí está tamales, ¿eh? Buena, mi pitufina, aquí está Ale. ¿Cómo estás, Ale? Espero que estés muy bien. No quiere, dice. Welcome, Nancy. ¿Y si pones la consola en English? Es lo que... O sea, eso sí es lo que funciona. De hecho, yo así la tenía antes, Te voy a ver jugar, a ver si muy sabroso, mano, dice John Jaime. A ver... Oh, no hables en español, me da cringe, por favor. Cuando no. En la cabeza. No sé por qué no me gusta. Como que uno creció... escuchando voces en inglés y pues no se te hacen cringe, ¿no? No sé, ahora como que... cuando dobla... En vez de que me alegre de que los juegos ya están en español, pues uno ya se acostumbra, ¿no? Pero John Jaime, estoy apenas aprendiendo a jugar este juego, ¿eh? Cuando tengas qué en la cabeza. ¿Cómo? No le pida peras al olmo, compadre. Salud. Te voy a ver jugar, a ver si muy sabroso, dice el Michael. Ahí anda el Michael. Ahí anda al pie del cañón. Sí, o sea, sí lo había jugado, pero hace muchísimo tiempo el juego. Y pues ahorita le estoy agarrando la onda apenas. Pero pues no he perdido ni una sola carrera, así que... Pues yo creo que ya nos acostumbramos. Le puse modo clásico, que se supone que es el modo más difícil que tiene el juego.
Porque si lo pones en modo Nitro Fuel, aunque lo pongas en difícil, dice que no te va a desbloquear todas las cosas, a como si lo pones en modo clásico. Así que creo que el modo clásico es el más difícil, por ende. Gracias por tu tremendísima compartida, Dribble Street, y por tu tremendísima reacción. ¿Cómo estás? ¿Ya sabes usar el derrape? Sí, fíjate, o sea, como que me acordé en corto. Yo sí recordaba que tenías que usar dos botones. Me acostumbré desde la primera carrera, me acostumbré muy bien, ¿eh? Pero ahí andamos. Y creo recordar que lo crucial aquí es siempre estar derrapando, tratar de hacerlo siempre perfectos. Creo que si te cae un TNT en la cabeza, tienes que saltar para quitártelo, ¿no? También. Ok. Es un juego fácil, no está difícil. Ya nos acostumbramos, chicos, ya nos acostumbramos, sí. ¡Ajá, un logro! ¡Epa! ¡Ah! ¡Oh, casi choco! ¡Oh! ¡Qué cool! Me gusta. Me bloquearon con Pitufina. Cuando dije tamales, ¿es neta? ¡Ah! Oye, es que eso es... ¡Ah, no es cierto! Apenas te iba a decir que eso era una grosería, pero no. O sea, en ciertos lugares como que lo usan para insultar, ¿no? Eso. La verdad, no tengo idea, no recuerdo. Ah, no, pa, y eres experto, no me digas eso. No creo. Yo también oigo español y apago el juego. Mario Party sí lo pongo en inglés. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andamos? Todo bien, hermanito, todo bien. Fíjate que sí, es que hay unos doblajes que no me gustan mucho. Sobre Mario Party sí no me gusta para nada en español. Se escucha bien raro el doblaje. ¡Estrella conseguida! No, eso no está bien, eso no está cool, pero bueno. Todo bien, mi Dribo, ¿cómo estás tú? Espero que estés muy bien, disfrutando de la vida amorosa. Dice por ahí Elizabeth Miramontes, gracias por tu compartida. Craving Luna, gracias por tu reacción. John Jaime, José Carlos González, Nancy, gracias por la reacción. Y Andrés Canté, gracias Andrés Canté por la reacción. Ahí tenemos al Crash haciendo su festejo bien sexosa. Dice, solo te falta aprenderte los atajos y ya dominas el juego. Aprender a usar el derrape es lo más difícil. Ya estás del otro lado. Ah, muchas gracias, bro. Este es un jefe, ¿verdad? Este es un jefe, en efecto. O sea, este juego hace mucho que lo jugué y sí me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, a seguirle dando. Ok. Desbloqueamos un kart. Vamos a ver, este es un jefe. Muchas gracias, John Jaime, por tu comentario y por quererme ayudar. Lo agradezco bastantísimo. Ahí sí ves algo que tú veas. Ah, ok, están usando un taladro. Ahí sí ves algo que tú digas, ay, este vato está bien mecote. Me dices, me baneó un moderador. Me imagino fue de accidente, error de dedo. Ah, ok, si alguien baneó por accidente a Craving Luna, que también es moderadora. Ahí, por favor, que fíjese que no haya sido usted. Usted, moderador. Epa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Bars? Espero que estés muy bien. Perdonen el ruido, la verdad. Andan haciendo ahí un trabajito en la casa. Ok. Pum. Pues ahí vamos. Vamos a dejar eso ahí. A ver si le cae en el hocicote al pibe. Muy bien. Oíste, ¿cómo estás, mi Bars? Espero que estés muy bien, bro. ¿Lo tienes en normal o en difícil? Lo tengo en modo clásico. Porque cuando le puse... Es que hay un modo... ¿Tú qué sabes de esto, hermano? Hay un modo que dice Nitro Fueled. Es el modo aventura en modo Nitro Fueled. Pero dice que si lo pongo en ese modo no voy a alcanzar a desbloquear todas las cosas. Por lo que yo doy a entender que el modo clásico significa modo difícil, ¿no? Como que... Porque ahí decía que si usaba el modo Nitro Fueled no iba a poder desbloquear todas las cosas que tiene el juego para ofrecer. Estoy jugando el modo clásico, entonces. Ok,
Gracias por compartir y por la reacción, Pedro Peter. ¿Cómo estás, hermanito? Dice por ahí, poco a poco ya vas creciendo como streamer, hermano. Muchas gracias, brother. Ya tenemos un año aquí. Oro en esquivar. Gana un desafío de jefe sin que te alcance ninguno de sus potenciadores. Ok, bueno, va bien. Guarda el juego y carga la partida. Ahí te dicen qué dificultad lo traes. Ah, lo tengo en modo clásico. El modo clásico no te deja elegir dificultad. A Pitufina Fina, no a Craving, sino como podría comentar, es cierto. Si pueden desbloquear, o ya te desbloquearon, Pitufina Fina. Dice por ahí que García Juli me dejó una reacción, Jorge Ramón Veras Toms, Andrés Canté, y gracias por la compartida también de Pedro Peter, te lo agradezco mucho, mi hermanito. Gracias, bro. De hecho, hace mucho, es que es Facebook. No les recomiendo nunca empezar a hacer streams en Facebook porque... Ya ven, yo ya tenía alrededor de 800 espectadores, a 1000 y cacho espectadores por stream, pero eso fue hace como medio año, pero de repente Facebook dio uno de sus bajones y me quitó todo el alcance que yo tenía y ya nunca volvimos a tener el alcance que habíamos alcanzado XD con tanto esfuerzo. Así que si quieren hacer streams, no lo hagan aquí. Digo, Facebook, no te creas, no, todos hagan stream aquí. Es perfecto, es hermoso. Pero sí, hermanito. Y aquí andamos tratando de crecer otra vez. Y pues nos vamos a ir a la morada en algún... Bueno, no irnos, pero... En algún momento estoy seguro que voy a tener que volver a empezar allá. Porque aquí se pone bien papirofléxica la cosa de repente para los creadores de contenido. Pero gracias, mi Drivo Street. Guarda el juego y carga la partida y te dice en qué dificultad. ¡Ay, se me olvidó, bro! Déjame lo pongo. Déjame, ahorita lo hago. Nada más O se podrá hacer aquí. ¡Ah, esta me gusta mucho! Esta pista me gusta mucho porque se parece a... No, no sale. Se parece a la de... A la de Mario Kart. La de Royal Raceway, que es la de Peach. De Mario Kart 64. Que la remakearon en Mario Kart 8 también. Se parece bastantísimo a esta pista, muchísimo. Es como el equivalente a Royal Raceway y me gusta también. Lo bloquearon por saludarme, ¿a quién le caigo mal ya? No es eso, tamalito. Simplemente es porque a los moderadores tienen ahí las nuevas funciones de bloquear, silenciar y todo eso. Facebook las puso en un lugar muy inoportuno y de repente lo clican por accidente. Ya ha pasado como 4 veces a lo largo de esa actualización, así que no se preocupen. Y si alguien me está escuchando y no puede comentar por alguna extraña razón, mándeme mensaje privado, mensaje directo. Y dígame, ¿qué pedo? Me han de haber bloqueado y ya. Tomamos cartas en el asunto. Tomamos asunto en las cartas. Vamos por ahí, chico. ¡Ay, amigo! Dale turbo, pay. Que no nos alcancen porque ya nos están pisando los talones, ¿eh? Está bien difícil, no puede ser. A rato me va a mandar muriendo en una carrera y voy a decir, por favor, no, ¿por qué está tan difícil? Me conozco. Vámonos. Listo. Oscar Loredo, ¿cómo estás, hermano? Gracias por tu reacción. Guarda el juego, ok, ya lo voy a hacer. Así es, gracias por el apoyo, te queremos un buen. Sí. Ahí está. Ya me desbaneé. Ah, sí, se pudo. Te baneaste sola. Es que en modo clásico te pone la dificultad original del crash de PS1. Ah, ok. Sí, y en ese modo te digo que me decía que ahí sí podía desbloquear todo. Pero que si lo ponía en el otro, iba a haber cosas que no iba a poder desbloquear. Ay, cállate, no hables en español. Pero sí, estoy en ese modo, estoy en modo clásico. Uh...
Sí, oye, antes sí venía, ¿no? Una opción de guardar progreso o algo así aquí, ¿no? Pues aquí en progreso. O no, sí, ¿no? En el mapa hay un punto verde, ahí guardas. Ah, ok, ya. Alejandra Kuznetsov, gracias por la reacción. Entonces ahorita lo checo, me acabo de meter a un mundo. Pero de casualidad, o sea, si ¿sí tengo que guardar a fuerza o si sí tiene guardado automático? Oh, demonios. Y pues quise poner el modo clásico por eso, porque si no me iba a poder desbloquear todo. Bueno, luego intentamos ese modo. Se ponen bien cerdas. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a darle. Dice por ahí también. ¡Ey! ¡Ey! A ver, epa, ahí tenemos todas las Wumpa Fruits. Se supone que cuando tenemos 10 empezamos a agarrar objetos potenciados, ¿no? Según una cosa que decían las pantallas de carga. Ah, sí, la cajita nitro ahora es verde. ¿Qué hace esta? Fue Michael, fue accidente de tamalitos, estaba bloqueada. Ah, ok, fue Michael, ya. Pues bueno, sí, no podía haber sido otra persona, ya que es el único que estaba aquí. ¡Oh, demonios, viejo! No quería hacer eso, pero bueno. ¡Ah, mira, cayó en mi cajita! Se vio ahí en el mapa que alguien explotó. A ver, a ver. Uy, 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 uy. Se acabó la carrera, chicos. Ah, no es cierto. Todavía falta, todavía falta. Me emocioné, me emocioné. Alejandra Kuznetsov. Gracias por la reacción, Alejandra Kuznetsov. Aquí puede caer alguien. De aquí alguien va a caer ahí. Ahí alguien va a caer, ahí alguien va a caer. Ya hay muchas cosas ahí como para que la esquive. Ah, ya no alcanzaba. No recuerdo si había autoguardado XD, pero yo siempre guardaba manualmente. Es que como que es una maña, ¿verdad? Aunque uno sepa que hay. Gracias, Elizabeth Miramontes, por esa tremendísima donación de 50 estrellotas. Déjame decirte, Elizabeth, que no se lo decimos a cualquiera, pero esa insignia de emisora de estrellas te queda de lujo. Y ahí te va tu fijación de comentario por parte de un modera God. Gracias por estar aquí, Noé. ¿Cómo estás, bro? Ya está fijado. Chéquense que no lo hayan desfijado, yo lo fijé. Alma MNRS, gracias por la reacción. ¿Cómo estás, Alma? Espero que estés muy bien. Vamos allá. Ay, deja de hablar en español. Para tomar una curva cerrada o cambiar. Y gracias por esas tremendísimas 50 stars. Los agradezco mucho. Epa, epa, epa. Bloquéala de nuevo, Michael dice. Hola a todos, Salais. Hola, ¿cómo estás, Alma? Espero que estés muy bien. No sé por qué, pero me aparece como si tuvieras, no tuvieras foto. Y aparece tu foto, literal, con una imagen de una foto, de un paisaje, así. Como de Windows 96. O 98, o sea, sí se ve bien raro, no sé por qué. Y no tengo celular como para tomarle foto. Y mostrarte cómo se ve. Se ve bien raro. Ey, dejen a Ale en paz. Sí. O se las verán con tamalitos. Es chiste, que te quiero mucho, Michael, dice. Sí, es rebanito, A ver, aquí. Yo viendo un atajo ahí, ¿verdad? Pero no.
No me dejaron agarrarla. Por aquí. ¡Oh! ¿Es en serio? Güey, no me quieren dejar agarrar ningún atajo, qué pedo. Ayudita. Estamos perdidísimos. Oh, eso salió bien, eh. ¿Eso te sigue? ¿Qué rollo? ¡Qué OP! Oh, vamos, viejo. Así que ya no podemos contestar. ¿Qué onda? ¿Cómo? A ver. Ese vocabulario, amiga. Por favor, hermana, ¿sí? Denle 15 años de ban a Michael. ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Güey, no manches. Sí está medio rancio que nada más... Ya iba a quedar ahí otra vez. ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, yo me equivoqué. No sabía que pasaba eso. ¿Me perdón? Sí, va. No te preocupes. Te perdono. Ahora sí. Ok, eso sí lo puedo agarrar. Bien. Solo perdí una vez. Oh, solo una vez las plantas me agarraron y ya quedé en octavo, güey. O sea, sí está demasiado como que mal ese, en ese sentido de que tardas mucho, demasiado en recuperarse. No manches, pensé que no estaba jugando Mario Kart. ¿Cómo que van a chocar los misiles contra la pared siendo que son teledirigidos? No, a ver. Recuerdo que aquí había un objeto bien OP que le salía al octavo lugar, ¿no? ¡Este! Justamente el reloj este, güey. Que paraba todo, güey. Bueno, no lo paraba, pero lo hacía ir súper así, estúpidamente lento. ¡Chinga! ¡Es que respires, carnal! Vamos a reiniciar. ¿Te pasas, Nico? ¿Te pasas? Sí. Sí, sí soy. Se hizo canon lo del golpe de que dijiste lo de la lista difícil. ¿Lo de la lista difícil? ¿Cómo que lo de la lista difícil? ¿Cómo? Solo dale respondiendo a ese que está azul. Ah, sí, mejor denle a ese que está azul y ya. Así como dice Noé. Él sabe lo todo. La mujer que sabe todo, Noé. Solo es de no caer en las plantas y ya. ¿Va? ¡Oh! ¡Atajo! ¡Órale! ¡Qué cool! Me gusta. Hay unos atajos bien cool. Ahí va. Pero a ver, esto se me hace difícil tomarlos y... ¡Epa! ¡Épale! ¡A la madre! ¡Estoy bien lejos! ¿Qué pasó ahí, amigos? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente empecé a rebasar a todos a los desgraciados? Vamos a darle. Pero así bien macizo. Uno, dos, tres. ¡Mira! ¡Mira! Vámonos. Coraje, el perro cobarde. No, ya quedó, mira. Hola, viste, estamos lejísimos de la civilización. De la civilization chip. Vámonos. ¿Qué pasa? Para no corregir mis errores, gracias por hacerme avanzar. Si no, ¿cómo? ¿Me dijiste señora? ¿A quién llama señora? Cabeza de iglesia. Un total de... ya derrapamos 500 veces y acabamos de iniciar el juego, ¿es en serio? ¿Qué rollo, chicos? ¿Se dan cuenta de cómo las cosas pasan sin darse cuenta? Ya derrapamos 500 veces en el juego y apenas llevamos 34 minutos de juego. ¿Qué pedo, no? ¿Qué pedo? ¿Cómo está eso? ¿Qué tal, bro? ¿Juegas en emulador? Estoy jugando en Xbox, Fernando de León. ¿Cómo estás, bro? De creer en Eve, Mickey. Pues si le echas la culpa que sea por algo, pues sí. ¿Juegas en Xbox? Así es, amiguito.
Ah, jugando en Xbox. ¿Juegas con mi corazón también? Si quieres, si quieres, no, nada más ahí me pasa la dirección y queda. Listo, tenemos el oro. Ahora sí, vámonos de aquí. ¿Cuántas faltan? Guarda la partida, Salais. Recuerda guardar la partida. Déjame guardar la partida. No me hables, no me hables. Ganaste un trofeo. No me hables. Oh, fuck, me va a hablar. Puedes conseguir un turbo de suspensión al saltar. Neta, qué padre. Me da un gustazo. Ay, está más cerquita esta copa que el guardado. Está muy lejos, pero bueno. Vamos, porque lo van a pensar que no lo quiero guardar. Y luego, si pasan cosas ricas, me voy a arrepentir. Ah, es aquí. Esta Gracias es por la tus pantalla 502 del días, guardado. Fernando de León. Lo Hay agradezco. cinco pantallas. Cállate, hocico. Cállate, baboso. Mira si se guarda. Ahí está. Pero según yo se podía guardar desde aquí. ¿Por qué habrán quitado eso? O estoy muy Little Big Mongol. Al menos, listo chicos, vamos a la siguiente carrera que es nada más y nada menos que la reacción de Fernando de León. Muchas gracias, brother, lo agradezco. Le da lo que se mueva, dice por ahí. ¿Quién? ¿Yo? No es cierto, no seas mentirosa. No seas mentirosa, Noé. Una mentira más y vamos a tener que cambiarte de sexo, bro, lo siento. Jonathan SF, gracias por tu reacción, bro. ¿Qué me cuentas esta bonita noche? Vamos a darle, chicos, al bonito Crash Bandicoot CTR. A ver qué sale y recuerden siempre sonreír, que la vida es bien hermosa, chicos. Yo soy Zelay, si pásensela súper cool. Recuerden seguir la página si no lo están haciendo. Los te quiero mucho a todos. Oh, demonios, viejo. Uno, dos, tres, uno. Oh, bo. Obo, dije obo. Oh, la puedo aventar hacia adelante también. Yo y mi manía de aventar las cosas para atrás como en el Mario. Maldito tigre, vas a pagar tu insolencia. Deja de hacer babosadas. Gracias. Agradezco. Esta pista sí la estoy pasando muy mecamente. Y eso no me gusta. Pero bueno, hay que aprendérselas. No hay otra. ¡Ah! Me fui para abajo. Vámonos. Uy, casi le cae al vato, ¿eh? Y luego que me cuentan, chicos, ¿qué les regalaron en Navidad? ¿O qué regalaron ustedes en Navidad? ¿Cuál fue la decepción más grande que tuvieron esta Navidad? ¡No, ma! ¡Oh, sí le dio! Que va de nuez. ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos! ¿Qué fue eso? ¡Boom! Que le dé a dos. Alcanza a dos adversarios con una sola bomba ya. Sí, a huevo. Se veía venir ese tipo de logro, ¿no? ¡Oh! ¡No! Era la última pinche oso polar. Te voy a. Salai, si termina siendo mi mantequilla mágica, ¿quieres? Ok. Te dije que esa iba a ser la última mentira que te iba a tolerar. Ahora te vamos a cambiar de sexo, ¿no? Lo siento. Disfrutarás siendo mujer. De tu vida siendo mujer. Lo sentimos, ¿no? ¡Epa! Yo quería soltar eso antes. ¿Qué pasa si lo pico aquí? ¿Si lo pico acá? No. ¿Si lo pico aquí? ¿Si lo pico aquí? No, acá. Ah, ok. Si lo pico allá abajo, puedo ver para atrás. Aunque no crean, es muy útil e inútil a la vez. Poder ver para atrás. Ah, no, sí es demasiado útil, excesivamente útil. Porque así van a saber cuándo aventar un objeto así. ¡Pum! Y le puse esa madre, ¿no? Se la puse, creo que sí.
Buenas, el Choques, ¿cómo estás? Bien, Eftali, gracias por pasarte por acá, mi hermanito. Buenas noches. ¿Qué me cuenta el Feliz Navidad? ¿Qué me cuenta el Nefta? El Choques. Le hizo así al Crash, bro. Oh, demonios, vieja. Ándele, ándele. Eso le pasa por andar de cayó en dos, no mames. Cayó en dos, güey, qué pedo. Ok, ya, tranquilas. Pero no es mentira. ¿Otra mentira más? Tendremos que dormirte, ¿no? No te creas, pero no quiero probar eso. Y tú no deberías tirar a la basura. O después de cambiarte de sexo, te volvemos a cambiar de sexo. Ay, güey, ay, güey. Epa. Ay, güey. Listo, ya quedó. Ya quedó, chicos, ya quedó. Buenísimo. Epa. Feliz Navidad, Rey. Aquí otro año siendo seguidor y pasando cada que puedo. ¿De quién le diría que ha pasado tanto tiempo? ¿Verdad que sí, hermanito? Julio Estefano Ceballos, gracias por la reacción. Julio Estefano Ceballos, ya me cabe. Ya me acabé el Ninja Storm. Te entendí, ya me cabe el Ninja. Yo como que, ¿qué? ¿Cómo? No, pero bueno, qué bueno que ya te hayas acabado el Ninja Storm, hermano. Es un juegazo. Y qué bueno, espero que lo sigas disfrutando aún después de acabarlo. Te han de quedar alguna que otra cosita por hacer. La vida está tan llena de decepciones que ya te acostumbras, dice John Jaime. Puede ser. Aunque usted no lo crea. Tengo calor. Me está empezando a dar calor, chicos. ¿Por qué invocaron el calor? Te pregunto, ¿tú subes videos a la página roja o no? ¿Así es, Ezequiel? ¿Así es? Claro que sí, estoy como... Papu querer acción para ser... Se llama Papu, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se llama Papu? Es el Papu, ese vato es el Papu. Se nota todo lo que han avanzado los streams, a huevo. Muchas gracias, mi bro, lo agradezco bastantísimo. Ya voy a prender la luz, ya fue demasiada oscuridad. Pero bueno, vamos a darle. Dice por ahí, el setup cambió un montón desde el primero. Sí, hermanito, cambió bastantísimo, ¿eh? Me puedes encontrar como Salais S en la roja, bro. Estoy tal cual como ves aquí escrito. Escríbelo exactamente igual que aquí. Y así te voy a aparecer allá. Le dimos a la FAT. Epa. Ah, no le puedo dar para atrás, jefe. Vámonos. Papu, Papu. ¿Por qué se llama Papu, güey? Tengo que saber por qué se llama Papu. ¿Por qué le habrán puesto Papu? Por Papu, por Papulince. Eran seguidores de la grasa los que hicieron esto. Los que hicieron Crash Bandicoot eran seguidores de la grasa, güey. ¿Qué pedo? ¡Epa! Vámonos. El setup... Ok, tú tienes videos... ¡Epa! Vamos a ver, ahorita leo todo. Tú tienes videos de Mario Odyssey. Aquí yo speedroneo a Mario Odyssey. En la roja tengo, pero solo un video de Mario Odyssey. Hay muchas series que no alcancé a terminar por falta de tiempo y porque cuando hice series antes... Algo falló, no... Ah, la capturadora fallaba. Y dije, no, ya mejor las dejo hasta ahí. Y era de que no las terminaba. Pero ahora sí terminamos la serie XD. Cuando se puede. De hecho, acabamos de aventarnos una serie de Sonic Frontiers de 19 capítulos. En la roja. Tiene como un mes. Más o menos. Por ahí. Un mes por ahí, balance de blancos. Muchas gracias, Nefta, por tus comentarios. Te quiero mucho, amigo. ¿Y a ti cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Cuéntame tu vida loca. Tu vida desenfrenada, desquiciada. Como diseñadora gráfica. Como diseñadora de modas.
Ok, ganamos a la primera. ¡Qué cool! Es que no lo he terminado, me faltan las 100 del último mundo y algunas de la luna. Ah, ok, no, pero no lo tengo. En la serie nada más hice un capítulo. Sí tengo yo mi Mario Odyssey completado al 100%, pero... pero no, no... En la serie de la roja, no. No mames, el choque es a HD, el choque es HD, el choque es HD, a huevo. El choque es HD, bro. Papu, papu. Papu, papu, bueno, mames. Guay. Vámonos. Estamos ya en el tercer mundo, ¿eh? Bueno, yo siempre he estado en el tercer mundo, ¿ah? Chiste mexichango. Ya regresé, llegué a una parada técnica. Llegaste a una parada, llegaste a la parada. ¿Te gusta la parada? Come on, come on, come on. La parada técnica. Ir a saludar a otros streamers y no hacer bien mi jale. Ah, no te creas, brother. Ustedes pueden ir con quien quieran. Yo así me llevo con mis con los mods, porque los conozco. No crean que... no crean que soy así con todos. Nada más con estos vatos. Nada más con la gente que me apoya. Ah, la bestia, no, no es cierto. Es bromita, chicos, es bromita. Aquí todos somos amigas. ¿Cómo? Dice Michael, ¿cómo? Vamos a darle, vamos a darle. Oh, demonios. ¿Un Forintes? ¿Nos aventamos un Forintes o qué, chicos? ¿Un Fortnite? ¿Quién jala un Fortnite? Epa. Vámonos. Vámonos. Uy, qué rico, eh. Qué rico turbo gigante nos estamos aventando aquí. E interminable. ¡No! Ya arruiné el turbo, güey. Sí, no alcancé por todos los bordos que había a quitarme eso. Pero bueno, estábamos en la última vuelta ya, así que no hay problema. Uy, pa, la cajeteaste en el modo Nitro Fuel, desde donde desbloqueas todos los personajes. Nah, mentiroso. No, yo vi antes de empezar, decía que en el modo Nitro Fuel no desbloqueabas a todos los personajes. Que no desbloqueabas todo. Y en el modo clásico decía, el modo clásico no sé qué, no sé qué, no sé qué, y desbloqueas. Y con todas las recompensas, con todo, algo así decía, pero decía que desbloqueabas todo. Marlon Iriarte, gracias por la reacción. Oscarcito Hernández, Charlie Matacastro, Julio Estefano Ceballos, Gutiérrez, gracias por las reacciones, chicos, espero que estén muy bien. Ya cállate, con todo respeto, dice por ahí, como que ya me callé yo, como que ya me callé, ya sé, no, es que luego va a empezar el vato a decir... ¡Ya cállate! Ah, bueno. Me cayó entonces. ¡Cállese los cinco! ¡Ganaste un trofeo! ¿Gané un trofeo? ¿En serio? ¡Qué rico! Nunca he ganado nada en mi vida. A ver. How are you, Nance? Gracias por pasar por acá, Nancy. Ah, perro, ¿traes comandos? Dice John Jaime. No. Sí. Creo que leíste al revés. Nah, nah, nah. No me vas a venir así a mí a decir Día de los Inocentes. No.
No, hombre, es el Richie. Es que hay una persona que pone audios, pero yo... Pero siempre anda insultando y anda haciendo lo que quiere, cuando quiere. No le dan caso al Richie. Pa' que cua. Aquí no sé cómo le hago. A ver, ¿con cuál? ¡Oh! Ok, eso no fue intencional. Pero me ayudó, güey. Lo hice bien, o sea. Pero no les voy a mentir, no les voy a decir que fue planeado. Simplemente la aventé por accidente porque... ¡Epa! ¡Ella, aventela! ¡Ay, es que tengo que esperar a que explote! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí le dio! ¡Sí le dio, güey, sí le dio! Ponte a jalar mejor, dice. ¡Epa! ¡Puta cara! Esto nunca, nunca jamás descifré cómo pasarlo bien. Chingo, todavía está. El turbo. El turbo, pero acá. El turbo. Turbo. Ay, no. Solo yo me entiendo, güey. Chile, no creo que nadie entienda a qué me refiero. Hijo de su madre, Dres. Uy, sí. Ah, no mames, que había un logro de esa cosa. Quítate la TNT a huesos. Ya había un logro, ok. ¡Oh, viejo! ¿A quién le dices tortuga? Sucia. Cerda, a ver. ¡Ah, no manches! ¡No manches que los arrebasé ahí! Épico. Era una carrera con menos de 0.3 segundos de diferencia con el segundo lugar. ¡Qué específico, güey! ¡Qué específico! ¡Qué pinche logro más específico que he visto en toda mi vida, creo yo! Ganó una carrera con una diferencia de 0.03 milisegundos de diferencia con el segundo lugar. ¡Es turbo! ¡Es turbo! Richie, solo habla porque tiene boca. El Richie, da que sí, nada más anda diciendo pura babosada. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ya, Richie, ya estuvo. Ya estuvo. Vamos a darle, chicos, vamos a darle. ¿Será que Richie se podrá callar el hocico de una vez? Nunca lo sabré. Eso que tú me pides es imposible. Yo viendo cómo los rebasó. Gracias, RG Alexander. Gracias por estar aquí. ¡Ay, ya no cabemos! Dice el tremendísimo José. ¡Ay, ya no cabemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Ya no cabemos, epa, epa, epa. Ya no cabemos. Epa. El Tamalitos. Es hermoso este remake. Está hermosísimo el remake, claro que sí. Si me entendiste, Tamalitos, el turbo. Por los memes de cuando las caras, los dinosaurios o el chimpancé con la cara aplastada que le ponen. No sé cómo, güey, no sé cómo decirlo. No sé cómo. Pero quedarán así. El turbo. Ay, no. Juan Carlos Hernández Trejo, Gerardo. Hey, you know, KBMs, K-Pose, San Lindo, and Yo Nuevo, K-Lido. Muchísimas gracias, hermosísimo Dog Wade, por las 50 este. Por las 50 estrellotas, bro. Déjame decirte que no se lo decimos a cualquiera, pero esa insignia de emisor de estrellas te queda de lujo, bro. Muchas gracias por portarla y por mostrarla aquí a todos. ¡Qué bonito! Gracias, mi Cristian Rodrigo Cardoso. Gracias, mi Dog, te quiero mucho.
Recuérdame mucho. Dice, ay, ya no cabemos. Epa. Vamos a darle. Vale, vale, vale. Oh, viejo, debes estar bromeando. Mira, 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 mira. Mira cómo me quedo aquí haciendo el imbécil. Pero van a ver. Van a ver. A ver, Gael, vamos a ver. ¿Cómo quedo en primer lugar antes de las últimas vueltas? Ah, la Becky, ya se acabó. Digo, ya llegué en primer lugar, no me di cuenta. Dije, pues qué tan adelante estarán. Vamos a darle, vamos a darle. Gracias, mi dog, muchas gracias. Epa, epa, epa. Todo un crack el doxito, eh. No vengas, pinche. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Otro de 0.1 segundos, ok. Sonó un logro. Ah, obstáculos árticos. Usa el atajo paso polar. Ah, ok, bien. Yeah. Última vuelta. Pensé que ya era la última. No manches, bro. No, pues tiempo de sobra tenía para rebasar a medio mundo, la neta. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Que esto no se acaba, chicos. Que esto no se acaba, chicos. Vamos a darle. Todas las personas que estén viendo esto, arriba las manos, arriba las palmas, las ánimos. Arriba sus palmas, ánimos. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme su vida, cracks. Vámonos, 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 vámonos. Amarillo, amarillo, plátano. Amarillo, amarillo, plátano. ¿Cómo sabrá esta madre que estoy utilizando los atajos? Epa, 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 huepa. Huepa sución. Vamos para allá, chicos. A darle, a darle, a darle, a darle. Grosero ya se dice. ¿Quién, yo? O sea, les deja decirle a todos que no se lo dices a cualquiera, así lo haces. Por favor, no. Por favor, ya, no me quites la ilusión, dice. No, no les hagas caso, por favor. Vámonos de aquí. ¡Ay, ya no cabemos! ¿Cómo estás viendo que somos seis, tú, loco desquiciado? Ya cállate mejor. ¡Ya cállate! Ignoraré eso. Me dieron ganas de mascuchar algo. Como los perros, así que nada más de repente las ganas. A ver. Un buen trabajo. Ganaste un trofeo. Por favor, cállate, no hables en español, me da cringe. A ver. Acá con mi jefa va, no hables en español, me da cringe. A ver. No, es nada más en los juegos, chicos, nada más en los juegos. Es mentira, bro, jamás lo hace, ya ves. Es que te estaba haciendo un día de los inocentes atrasado porque ayer no... Ah, sí, hice stream, ¿verdad? ¡Bom, bom, 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 tierrala! Ya, 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 mira ya. Estoy jalando, mira. Go. Cuéntame algo, Michael. O te despido. La técnica para tener vivo al chat, güey. Amenazar a los mods. Vamos a crear chisme. Vamos a crear chisme para que venga más gente. No, hombre, sí, chicos, y como les contaba, pues hemos estado pasando por momentos difíciles aquí en la página. Yo se me hace que vamos a despedir algunos mods.
Y ya tenemos, hicimos una junta. Y los que no estuvieron en esa junta, pues ya sabrán por qué, ¿no? Ya sabrán por qué. ¿Por qué no estuvieron en la junta? Pues porque fueron seleccionados de prospectos a despedir. Así que si tengo, hay un mod por aquí que no haya estado en la junta que hicimos de mod, es porque lo vamos a despedir. Así que bueno, lo siento. Pero hoy mismo se les retira su insignia. Espero que me den las gracias por haberles dado esta oportunidad. ¡Ah, no! Nada, así que eran chicos, es rebanos. Estaría bueno que le saquen clip a eso para que lo saquen de contexto y lo pasen al grupo. ¿Cuál es tu personaje favorito en Crash Carritos? ¡Uy, no lo sé! Mira, en el original, pues Crash. Crash o Coco. Pero en este hay un chorro de personajes nuevos que están bien chidos. La Tauna, la Ari, la Tri. No, ay, ¿cómo se llamaba? La otra que tiene un vestuario blanco. Aquí tengo muchos personajes favoritos. Que de hecho vi a la Tauna en la tienda. ¿Por qué? 5000 monedas. No tengo desbloqueado a nadie. Bueno, desbloqueé al Papu Papu y al vato ese raro. Al loquito. Al orangu. Al cangaro. Al canguro loquito. Ya. Buenas, vas a saludar. Dale. Gracias por pasarte por acá, te lo agradezco mucho y gracias por tu reacción, García Necosila. Felipe Rodríguez García, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, García? Estoy muy bien. Epa. ¿Ahorita cuánto? Éramos 20 personas ahorita, chicos, ¿ya ven? Por eso les digo, nunca van a streamar en Facebook. A ver, vámonos. Échale. Ese. Ya no puedo agarrar más, jefe. Okay, no alcanzo la altura máxima para sacar otro turbito. Me desespera eso. ¡Oh! ¡Vamos, hermano! ¡Vámonos! Ya quedó, compitas. Suena muy raro que te guste la Tauna. La Tauna. Es Tauna. Tauna. Con W. Tauna. No la Tauna. Tauna, así como lo escribiste, está más raro. Suena más raro. Feliz Navidad. Me apesta el fierro a manzana, canela. Wow, qué rico, bro. Alexei Robles, gracias por la reacción. Juan Carlos Hernández Trejo. Cristian Rodrigo Cardoso. Ger Suárez, gracias. Gerardo Suárez por la reacción. ¿Cómo se llama ese vato? Comodo Joe. ¿Te sientes parlanchín? Será mejor que te revises por ahí. Ándale, dale. Ya quiero. Minas. ¡Ay, es neta! En la pista más esquizofrénicamente estúpida del juego. Está chida, pero lo que me fastidia es el... hecho de tener que... Es que no sé cómo pasar esa parte. Pasarla rápido. Es esta de aquí. Pero bueno, al parecer ni... ¡Ay! ¿Cómo? ¡El horro! Órale. No funcionarán tus cosas mecas de diseñador.
alejarte de mi vida. Hijo de... Órale, órale, algo chido, algo chido. Nah, hombre, chapulín. ¡Ay, qué asco! Al comentario de abajo le gusta la mazacuata doblada. ¡Ah, la bestia! Ya nadie va a comentar, güey. Oye, ese hamburgo... Iba a leer hamburguesas, güey, te lo juro. El que hambre tiene, en pan piensa. El Noé. No, güey, te lo juro. No porque tenga hambre, ni que esté pensando en pan, pero... Pero te juro que leí así. O sea, lo leí y lo iba a recitar tal cual, hamburguesas. Pero no lo dije, güey. Por alguna razón. Por alguna razón me omití de decirlo. De decir hamburguesas. Con pitomate y huevo, ya. Vámonos de aquí, chicos. No sé por qué dije eso, güey, ya. Deja de decir esas cosas, Sarai. ¿Jugamos un smashito o qué? No, ¿O no? Bueno, no. Si no quieres más, está bien, gracias. Hijo de tu... Ni avientes tu cagada, güey. Ni avientes tu cagada. En donde me pegue tu caca, güey. ¡Quítate, basura inútil! Ah, bien chido. Como yo no puedo hacer eso, güey. Como yo no puedo. ¿Qué se siente, basura? ¡Qué coraje con ese vato, güey! Chile, pinche pista bien engorde. Bien engorde, bien engruese. ¿Qué es esta pista? La detesto. Hijo, donde te caigas. Se cambió el nombre a Hortensia. Uy, uy, uy. ¡Oh, está bien lejos el vato! Le habrá caído mi TNT. Ya me acomodo yo en el modo aventura. Acomodo. Al Michael le gusta la mazacuata. Dice por ahí. He llegado a mi tierra solo media hora para llegar a mi casa. Excelente. ¿Cómo que a tu tierra, güey? Se me hace. Cuando dices eso, siento que vives así como que en un lugar bien recóndito, bien alejado de la sociedad, güey. Al comentario de abajo le gusta la mazacuata doblada. Dice: oye, oye, mande, Michael. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa, Michael? Camada Joe, felicidades por desbloquear a la lagartija gay. Ah, vámonos para allá. Ok. Bueno. César Solís, gracias por la reacción. Tenemos 27% de la historia. Va. Laboratorios Engine. Bueno, ándale, vamos. Exijo una disculpa del Noé right now. Noé, discúlpate. Ya. Discúlpate. Discúlpate. ¿O quieres que te volvamos a cambiar de sexo? ¿Quieres ser la señorita Nesbitt? Cuidadito, chicos. XD para ti. ¡No! Casi me caí en todo el cerebro y me lo aplasta más de lo que ya lo tengo aplastado. Padre. Vale.
esas orillas te hacen saltar más de lo habitual. ¡Oh! ¡Oh! Me acuerdo que cuando jugué por primera vez esta madre, esta pista, o sea, no el juego, sino esta pista, sí la tuve que reiniciar muchas veces. Se me dificultó, pero no sé por qué. Ah, por la parte de donde están los... Dale. Pégale, compadre, pégale, pégale, viejón. ¡Epa! Échale cara miada, digo, caramada, camarada. Ok, salta, 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 salta. ¡Salta! Bueno, ok. No me morí. No me morí, que es lo que cuento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no hagas eso! Pégale, 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 pégale. No me pega nadie. Ah, vamos, hermano. Toda la ventaja que tenía la desperdició en un segundo. Vale. Le di a alguien. Ay, bro, me estás mintiendo con cara de coneja. A ver, ven para acá, ven para acá. Ni se te ocurra, ni se te ocurra hacer tus cochinadas. Maldito tigre gay. Tiger, epa, ven para acá. Ven para acá, no, 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 no. Ya se hizo, ya se hizo. Ya se armó la matraca, ya se armó la matraca. Ganamos a la primera. Rico. Pues en Sí Gómez es un rancho. No es por nada, pero así es. Jaja, qué horror. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pero, ¿por qué un rancho? O sea, ¿de verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué lo hace ser un rancho? ¿Qué es lo que lo hace ser un rancho? Dime, explícamelo. No hay nada allá. No hay de que... No hay de que Super 7, no hay Sorianas, no hay HIV. Sacan agua de un pozo todavía. O como, Michael, explícame. Muy buen trabajo. Ganaste un trofeo. Llantitas. Accede a este circuito. Reuniendo. Ay, los... sí, ya cállate, no hables en español, gracias. Ah, es que está por abajo. No. Bro. Bro. Amiga, basta. ¿Te acuerdas que te dije que me compraría una Switch? Ah, sí, es cierto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Siempre, ¿no? Que me diga, ya me la compré. Espero que me diga eso. ¿Te gusta el KFC? Caca fría y caliente. Eso es. No me gusta, gracias. Provecho. Si a ti te gusta la caca fría y caliente. Adelante. Adelante, Ale. Provechito. Oh. NTC, no te creas. Por si no me entiende la chaviza. No te creas. Sí me gusta, pero no tanto. Lo tolero. What? A ver, me confundí con los... De repente se me olvidaron todos los controles del juego. A ver, ok.
Es que primero como que de pura memoria muscular me acordé de todo lo que se tenía que hacer en el juego. Y ahorita como que de repente se me olvidó todo lo que tenía que hacer. Bien raro, bien raro. Uy, 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 uy. Uy, casi me mato. De verdad espero que el Tamalitos me diga, pues sí, ya tengo una y vamos a jugar, pedazo de excremento. Es mi sueño que el Tamalitos me diga, sí, ya tengo Switch y vamos a jugar. Cabeza de cebolla. ¿Logro? ¿Un logro? ¿No? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Dije yo, ese atajo es digno de un logro, güey, al chile, güey. Ese atajo es digno de un logro. Está chido, güey, está chido el atajo. Si me han dado logros por atajos más neta, sentí en mi cerebro que eso iba a darme un logro. Si frenas en el aire quitando el botón A del acelerador, ¿no? Puedes dar vuelta en el aire pero sin perder velocidad, pero si lo haces solo por un momento, tipo Diddy Kong Racing. Este ya no me va a salir. ¡Uy! ¡Oh, sí me salió! Dice, pero por eso ni avanzamos, dice. Porque llevas en un rancho, no avanza México, o porque. Qué cafrío caliente, no me hagas esa cara, No, pues es que. Sí me gusta el KFC, pero. Fría y caliente, no me voy dando cuenta de que no tiene sentido eso. Pero. No me gusta tanto. Para que tengas con quién jugar, aparte de la marrana de la no. Pórtense bien, no digan cosas groseras. Cabezas de cebolla. Yo quería jugar contigo Smash, no me digas. ¿Eso quiere decir que no? Pues mi cel sufrió una... ¡Ganaste un trofeo! No, hombre, carnal. Sufrió una caída de dos pisos y me cayó en el aguinaldo. Me cayó en el Anastasio. Y se perdió adentro. No me digas, hermana. Ah, en cierto, no dice eso, dice. Pues mi cel sufrió una caída de dos pisos y no aguanto. Me cayó en el aguinaldo, dije. Y no aguanto una caída de dos pisos, güey. No, pues el celular no aguanta nada, güey. Se murió de un balazo en la cabeza. Hombre. Te explico en resumidas cuentas, no hay Walmart, no hay tiendas grandes. Total Play demandó para poder trabajar. Pues bueno, a volver a ahorrar, hermanito. A volver a ahorrar, pero ahora tienes un celular nuevo, ¿no? ¿O solo reparaste el que ya tenías? Prince Stripe. Así se llama ese vato, ¿verdad? Prince Stripe. No sé por qué se me vino a la mente. Nah, ese atajo no creo que tenga. Ahí había un atajo, pero no creo que ese atajo. Esta es la senda arcoíris del Mario Kart, güey. Sí o sí, güey. Al chile, güey. No tiene nada de bordes. En cualquier lugar te puedes caer. Pégame, ándale, pégame ahí, en el peor lugar posible, gracias. O
Órale, pégale, pégale ese mato. Sí le sabe. Tráiganle una falda a la nena. Tráiganle una falda al celular del tamalito, güey. Chile. No era digno de un logro eso. De un achievement unlock. Get the shortcut of the rainbow round of Crash Bandicoot. Vamos a darle. Si me compré otro, qué bueno, me da mucho gusto. Al menos tienes un celular nuevo y me imagino que cada vez que lo usas dices, esto hubiera sido un Switch y te pones allá. Ah, cierto, no. Que cada vez que lo usas, pues pues no sé, disfrutas de tener un nuevo cell phone, ¿no? Creo yo, supongo. Bien insano esto, ayúdenme. Uy, ya. Uf. Tranquilidad. Quiero cum. Ah, no, eso es. ¿Cómo es? Ukuku, la del Soy 101, la rola. No dice quiero cum, ¿verdad? A ver, era. Es que no sé qué. No sé si nada más dice Ukuku o qué dice la rola. Pero quiero cum, no dice definitivamente. Ya, ya, es demasiada esquizofrenia. A ver. 320. Estuvimos adelantados al segundo lugar por. Tengo que esperar a que acabe. Por 13 segundos. ¿Por qué el número 13 siempre aparece, güey? ¿Tienes el Mario Odyssey? Así es. Sí. Aquí en el Xbox tengo el Mario Odyssey. No te creas. Pero sí, sí lo tengo en el Switch. Eric-san, ¿cómo estás? ¿Eres el meromero, va? Muy buen trabajo, ganaste un trofeo. Muy buen trabajo, ganaste un trofeo. Wow. Para acá, todo derecho. En carrera de anillos, cuanto más rápido completes una vuelta, más puntos obtendrás. Ese mero ajua, ¿cómo andas, bro? Muy bien, mi bro. Aquí jugando un poquito de Crash Team Racing. Vamos a darle. Espera un momento, que esta no era la pista con la que juegas al final. Ya nos vamos a acabar el juego. Pero lo acabo de empezar ahorita en el stream. ¡Qué rollo, racita! ¡Qué rollo con el pollo! ¡Pollo! Vamos a ver. Vamos a darle. Ah, reírse a Brasilla. Crash Team Racing. Vamos para allá. Dale, tira ahí. ¡Gol! Dale para allá. ¿Eso también? No, no le di. A ver. No, hombre, no le di. Cómo me encantaba ese atajo. Pero retomar el turbo azul se puede desde acá, de hecho. Lo voy a hacer.
Velocidad, sí, hijo. A ver. Los tenemos pegados aquí al asno. Al trasero, eh. Tenemos pegados aquí al trasero a los güeyes estos. En primer lugar nos tocó un Budega. No estoy loca. Un Budega, vamos para allá. Llegaron a tiempo para ver cambiar de sexo a Michael. Michael Cornejo Félix. Ahora es una mujer. A mucha honra. ¡Sí! ¡Choqué! No debía haber chocado ahí. Bueno, vámonos. Lo acepto. Cuidadito. Juegazo, así es mi Eric San. ¿Qué me cuentas, bro? Cuéntame algo. Cuéntame algo. Andamos bien callados, qué pedo. Ya, es que ya no la armo yo. Ya me voy a retirar, chicos. Voy a pasar la batuta. Vamos a darle. Me ando concentrando bien macizo porque, según yo, esta, a lo que recuerdo, esta es la pista que juegas contra el Oxide. A darle, chicos. Tambo, ¿lo puedes jugar, por favor? Quiero verlo completo, no me sé el juego. Y ahí sale mi hermosísima Pauline. ¿Claro? Claro, claro, claro. Te dejo, voy a poner el GPS. Al rato regreso. ¿A poner el GPS? ¿Cómo que a poner el GPS? ¿Eh? ¿A quién vas a espiar? Ay, el Michael, aguas con el Michael. Que ellos convienen a la casa, Michael. Sí, que llegue muy bien a casa, eh. Y sí, sí, lo podemos jugar. No sé cuándo, pero lo vamos a jugar, ¿va? Pues en el extensible de mañana, puede ser. Mañana a las 12, extensible, chicos. Ok. El juego está a punto de terminar, chicos. Según tengo entendido, es este jefe y luego ya es el último jefe. Según yo. Creo que no hay otro mundo. Simplemente llegas al otro mundo a combatir contra el jefe y se acabó. Vamos a ver. ¡Hey! Muy probablemente este gameplay vaya para la plataforma roja, así que saluden a la roja. Saluden a la roja. ¡Qué rollo! ¡Qué raro! Se me hace raro que me haya tocado. Y qué imbécil que me haya puesto yo el... Se me hace imbécil por no haberme pegado al Freestripe. Se me antojó un poco de pizza, pero de jamón. Sí le di. Lo esquivó. ¡Maldita! Lo he esquivado.
A ver, seguro va a querer pasar por ahí. Ah, no, lo esquivó. Lo esquivó porque a la CPU no le importan las cajas de OP. Pues claro, o sea, la CPU solo hace trampa y se acabó. No, no necesita ganar con la habilidad. ¡Ay, vaina loca! ¿Olvida qué, babosa estúpida? Ven para acá. Nadie está hablando contigo. Pareces un loquito del centro. Epa, epa. No. ¿Cómo que vas bien? Vas bien. Sí, pues vas bien, cuco, aventando bombas para todos lados, güey. Epa, 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 epa. ¡A la madre! Es que... ¿qué es eso? ¡Hijo de...! No, el Budega. Arrebasen a la estúpida esa. ¡Pégale! Imbécil. No, 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 no. Sí que, sí, esta, mírala. Gózala. Oh, sí, güey. Vámonos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. No nos puede ganar el príncipe tripe. El príncipe tripa. A ver, para acá, ahí, ahí va. Ahí está. Uy. Que caiga por una vez en su vida en esa trampa que le puse. En alguna de las 15 trampas que le puse, que casi caigo yo en ellas en vez de este vato. Eso. Ya. Se le acabó el sueño al Prince Tripe. Ni modo, no hay pedo. Vamos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Jesús VLR, gracias por estar aquí. Gánale a Prince Tripe en el modo aventura. Ya le ganamos. Ya le ganamos al vato. Al cholo. Mañana hay extensible. Yeah, sí, mañana. Ok, excelente. Entonces se refiere a que iba a poner el Wase. Cuando vas con el Wase no puedes salir. No tendrás tanta suerte contra Oxide. Toma la llave, te la mereces. Ah, esa bandija. ¿Eh? ¿Qué habrá querido decirme? Saludos, personitas que siguen al patroncito Salais. Muchas gracias por verlo. Es increíble jugador. Gracias, Ale. Te lo agradezco. Aquí andamos. Gracias, Jesús ULR, por la reacción. Hola, Ale, dice Jesús. ¿En cuánto tiempo terminarás? ¿Terminas el Mario Odyssey? Ay, no sé, pero es en una hora. Parece que la pequeña Alimaña consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial. ¿Por qué te tardaste tanto? Ahora vamos a demostrar quién es el más rápido. Va, me parece bien. Pero bueno, no sé por qué me tardé solamente una hora y media en acabarme todo el juego, siendo que tenía muchos años de no jugarlo y bueno, me acostumbré en solo 5 minutos, lo sé. Sé que soy un mal jugador. Perdón por tardarme tanto en llegar con el jefe final. Solamente... no, más bien... solamente 1 hora 34 minutos, ¿eh? Debo sentirme una shit, bro. Ok. Pues bueno, ahí de mientras me cuentan de qué color le salió la pop el día de hoy. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué han hecho? ¿Qué han comido? ¿Les queda recalentado? A mí ya no. Vámonos. Bien, hasta que me salió la primera... bueno, no la primera, ¿verdad? Pero... me salió, ya. Yeah.
Ok. Pues aquí andábamos, chicos, bien tranqui, la neta. Ya se va a acabar el stream. No recordaba que fuera tan corto el juego, la verdad. Según yo era más largo. A ver, uno, dos. Perfectísimo. O vamos a darle, chicos, no queda de otra más que darle bien sabrosiño. ¿Te rápido lo pasas? Sí, en una hora. Es como una hora. Una hora tantito. Una hora por ahí. Vámonos. Chin, perdí el turbo. Lomas. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Corre. Corre, corre. Eso. Una, dos, tres. Una, dos. No, 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 no. Una, dos, tres. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Una. Una, dos, tres. Una. Vámonos, perfectísimo. El vato diciendo 1, 2, 3, 15 veces. Es que no me han comentado nada todavía y me saco de onda, pero bueno. Hoy ya le morcé bolitas de pollo. Almuerzas, cosas bien raras. Cenas, cosas bien raras. Cosas de comer, cosas bien raras. Y les llamas bien rara a la comida. A ver, ahorita lo veo bien. Uy, me salieron los tres, tío. La costumbre rápido, vamos. Oh, pues se acabó el juego, chicos. Y junto con el juego se acabó el sueño. Se acabó el stream. Vamos allá y desbloqueamos el logro de desafío interestelar. Gándole a Nitro Oxide en el modo aventura. Bueno, se acabó el sueño, chicos. Todavía no llega el vato, ¿no? Hombre, chapulín. No puedo creer que me hayas ganado. Nunca pierdo. ¡Qué vergüenza! Se reirán de mí en toda Gasmoxia. Bien, tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso. Pero al menos no. Voy a sonar casamiento con... ¡Ay, qué rayos es casamiento, güey! Ah, casamiento es... arroz con frijoles. Sí, ¿no? Algo así. Con huevito picado con tomate. ¡Ay, qué rico! A mí se me antojó un huevito ahorita también. Me vienen congeladas. Solo las pongo a freír. Se llaman pechugosas. ¡Ah, la bestia! Ah, bueno. Y son bolitas de pollo. Coco montó un servicio de streaming de videojuegos, güey. Coco hizo Facebook Gaming, perro. Nah, hizo Twitch, seguro. Aunque la empresa todavía no genera beneficios, el precio de las... ¡Ah, rayos! ¡Ah, Facebook Gaming, a huevo! ¡Ah, güey! Facebook ya se quiere deshacer de Facebook Gaming. Sí, eso es casamiento, sí, así es. Ya me habías explicado.
Se hizo vendedor de coches usados. El Papu Papu, güey, qué perro asco. Qué asco. Ah, no, es el short. Dije yo, no manches, qué asco. Tiene todo el asco. Café, pero no, es como que trae short. Oh no, green. María Salavarria, gracias por la reacción. María, ¿cómo estás? Bueno, supongo que se acabó el sueño. Solo que hoy el casamiento lo comeré con los frijoles y licuaditos, listos, así como me he comentado la vez pasada, y también se podría. Ah, ya, sí. Pero yo me lo imaginaba así, licuados, fritos, los frijoles con el arroz, pero me lo imaginaba todo revuelto así, no de que tú dices una porción aquí y otra porción acá de este lado, no. Yo me lo imaginaba así como que todo revuelto así. Y pues se me antoja, la neta sí se me antoja, aunque esté así todo revuelto. Se me antoja bastante. Álbum desbloqueado, ok, desbloqueamos. Desbloqueamos imágenes. ¿A qué hora vas a empezar el extensible mañana? Lo voy a empezar a eso de las... Creo que 12 p.m. Por eso prendí stream temprano hoy. Para no desvelarme. Para dormirme temprano porque... Está potente. Está potente el cringe en Answer. A lo mejor vuelvo a prender a las 9. A lo mejor, no es seguro, no es nada seguro. ¿A cuánto los de chicharrón, joven? ¿Qué es esa madre asquerosa? ¿Los de chicharrón? No, no vendo tacos, te equivocas. Aquí vendemos... pechuga. Esas son de las morras que digo que metieron nuevas. Pero, ¿todo esto está ya en el juego? ¿O son de que algunos sí no están porque eran solo conceptos? Ana Hernández, gracias por la reacción, Ana. ¿Cómo estás? Están muy caros. A Longo Longo. Te está costando mucho carrera de anillos. Ni siquiera lo he intentado, bro. Una disculpa. Felicidades, desbloqueaste un nuevo personaje. Nitrous Oxide. Bien. Desbloqueamos a la cosa asquerosa y horrible de Nitrous. Pero bueno, ya nos acabamos el juego. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño, chicos. Ya nos acabamos el juego. Vámonos de aquí. Juan Carlos Gratiane, Joan Umaña, gracias por la reacción. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, cabrita? Gracias por pasarte por acá. Ya nos vamos, chicos. Arcade local, carrera de anillos.
Bueno, pues voy a probar. Vamos a ver aquí en boxes. Es neta que solo conseguí 1681 monedas en todo el modo aventura, güey. ¿Y qué voy a hacer si yo quiero este? Cuesta 5000. Para una descarga. Se ve como... ¿De qué juego? Se ve como... Me recuerda a Sonic. Sonic, ¿cómo se dice? El nuevo juego de Sonic. El nuevo o la nueva serie de Sonic. Sonic Prime, no sé por qué. Este, dice, saludos de parte de la Teniente Rada. ¿Cómo no? Eso sí lo entendí. Un saludo para la Teniente Rada. Perfecto. Hola, Ale, ¿todo bien? Todo bien por acá. Patrón, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Muchas gracias por pasarte por acá. Estamos acabando ya, de hecho ya acabé. Modo aventura, ya lo terminamos. Arcade local. Mira, podemos una carrera normal. No sé, acá la crash. ¿Qué es esto? Sí. Personajes, y miren, hay demasiados personajes que se compran. Mira, estos son los que les digo que están chidos. La Ami, la Tauna. La Liz, la Isabela, que pedo, está igualita Tauna. No sé ni quiénes sean, la neta, no les voy a mentir, pero están chidos. Dash Bebé y estos no están feos, pero en el concepto de arte hace rato se veían bien raros. El Spyro, bueno, manches, qué rollo. No me acordaba que existía. ¿Quién es esta ruca? De allá, panda, no la conozco. Esta morra tampoco, no la había visto. Y estas gallinas, es, antes había unas gallinas que daban como que noticias aquí en el mismo juego, pero como que ya. Viste, pinches morros bien mutantes, ¿eh? Pero bueno, chicos, ya se acabó el sueño. A ver, aquí tenemos varias skins. La bici, que pedo, está bien creepy eso. Eso está chido. Pero bueno, ya me voy, chicos, ahora sí. Me retiro, bro, saludos, 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 cabrita, ya nos vamos. Gracias a todos que estuvieron pasándose por acá en este tremendísimo, tremendísimo y hermosísimo juego. Ya me lo acabé, nos duró solamente una hora 30 minutos, F. Este, pero bueno, estuvo muy divertido recordar este bonito juego. Me gusta mucho. Ustedes están en el torneo, ahorita juega Mello y Eduardo. ¿Cuál torneo? No tengo idea, la verdad. No estoy en ningún torneo. Pero bueno, chicos, ya me voy. Yo he sido Solais. Recuerden siempre sonreír, que la vida es bien hermosa. Gracias por haberse pasado por acá. Y recuerden bajar del baño porque hasta acá pesta. Y también, ya se la saben, que la vida es bien hermosa. Y han estado bien en secreto. Si se la saben o no se la saben. Si saben que han estado bien en secreto, no saben. Yo he sido Solais. Y todo este tiempo han estado bien en secreto. Disney Channel. Chao.